Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o a la hora que sea que nos estén sintonizando. Que ojalá que le estén pasando de lujo. Bienvenidos a El Giro Sustentable, esta que es su sección en esta su televisora y difusora de los medios de The Gest TV, TV Aprendiendo. Qué bueno que están con nosotros. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante que se nos estaba pasando, déjenme les digo, porque pues de repente como que lo inmediato lo dejamos como que al final porque parece ser obvio, pero no hay que obviar nada. Así que el día de hoy vamos a tocar este tema súper importante que es enmarcado en el contexto de todo este rollo que hemos venido trabajando y platicando acerca del cuidado, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente. Recuerden, esta es su sección, El Giro Sustentable en The Gest TV, TV Aprendiendo. Y bueno, el tema de hoy, para no darle más vuelta, se llama contaminación del agua, soluciones y perspectivas. Para platicarnos del tema, tengo un invitadazo el día de hoy, especialista en el tema, que se ha dedicado a chambear en este giro de hace unos años para acá. Me parece que desde que egresó, si no me equivoco, de la carrera. Déjenme les platico que es colega mío. Y el día de hoy tenemos con nosotros al ingeniero ambiental Alan Juárez. Bienvenido, Alan. Lo presento rápidamente. Él es el ingeniero Alan Juárez. Trabaja actualmente en un laboratorio haciéndole pruebas a aguas contaminadas, aguas tratadas y demás, ¿no? Está bastante cotorrón. Pero cuéntanos un poquito más qué haces ahí en ese laboratorio, a qué te dedicas, un poquillo, ingeniero, por favor, man. Ok, como bien lo decías tú, pues, colegas, estudiamos en la misma escuela, aunque en diferentes generaciones. Sin embargo, bueno, el camino pues nos ha traído a trabajar en un cierto proyecto y bueno, hoy estoy aquí con ustedes con la invitación que me hizo aquí el ingeniero Sergio. Gracias. Pues sí, como les mencionaba el ingeniero Sergio, yo me he dedicado desde que egresé de la carrera a lo que es el giro del agua, ¿no? La calidad del agua, sobre todo en lo que es el saneamiento del agua. También, bueno, realizando pruebas de laboratorio a la calidad del agua descargada, principalmente de lo que son las empresas, ¿no? Aunque también a nivel gobierno, así como, bueno, algunos proyectos que es para mejorar, ¿no? Algunas soluciones que se están innovando para, pues precisamente, ¿no? Tener una calidad de agua, pues, mejor. Ok. Sí. Pues está bastante interesante y es muy amplio. Pareciera que vas a hacerle algunas pruebas a la calidad para conocer la calidad del agua es muy fácil. Déjenles platico que con él estuve trabajando en el estado de Jalisco. Así es. De septiembre a diciembre del año pasado. Anduvimos dando el rol por allá, padrísimo. Cuando puedan también vayas a dar una vuelta. Y nos dimos cuenta de muchas cosas, particularmente a mí me impactaron muchas cosas, tanto positivamente como negativamente. Y yo te quisiera preguntar, Alan, desde tu perspectiva, tú que te has dedicado ya varios años a este rollo de la contaminación del agua, ¿cuál es la médula espinal de la problemática de la contaminación del agua en México? ¿Por qué? ¿Por qué hay contaminación del agua tanto así, no? Claro, qué bueno que lo preguntas de esa forma, porque creo que cuando tocamos el tema del agua, la gente o la percepción de la sociedad es que, bueno, este es un recurso que se contamina principalmente por las empresas, ¿no? Por la industria. Uh-huh. Tendemos a considerar eso, aunque, bueno, como tú lo dices, ya trabajando yo en esto ya por varios años, me he dado cuenta que, bueno, el sector industrial es solamente un porcentaje y es mínimo con referencia a la contribución de la contaminación del agua, principalmente los que están contaminando o estamos contaminando el agua. Ajá. Principalmente es la sociedad, ¿no? En claro, general, claro. Que empieza pues desde casa, ¿no? Por ahí me he topado con gente que me dice, es que yo no contamino, ¿no? Y le digo, pues, ¿no te bañas? O sea, desde ahí, ¿no? Nuestras necesidades, claro, básicas implican, pues, necesariamente la contaminación de este recurso, ¿no? Claro, y hablábamos, si se acuerdan, en algunos programas pasados, de un concepto bien, bien extraño, la verdad, muy rebuscadón ahí, que se llama huella hídrica. Entonces, justamente lo que está diciendo ahorita Alan, pues es justo esta situación de hasta qué medida somos contaminantes del agua, más de lo que se necesita,
¿no? Para nuestro desarrollo personal, para la higiene, para hacer la comida, etcétera, etcétera. O sea, son cosas necesarias que de todas maneras siguen contaminando el agua. ¿En qué momento esta contaminación del agua o bajo qué concepto o qué perspectiva esta contaminación del agua se convierte en un problema o en una problemática ya para ser tomada en cuenta? O sea, porque como tú dices, ¿no? La industria sí contamina un montón, pero también nosotros desde cada uno de nuestros hogares, desde nuestros trabajos, contribuimos. Entonces, claro. ¿Cuál es, en ese sentido, lo que hace a esta contaminación, que puede ser de diferentes lados en poquito, un problema a gran escala, como es el que desafortunadamente tenemos ya en el país, en muchos lados? Claro. Bueno, pues esto viene acompañado precisamente de una explotación demográfica, ¿no? Uh-huh. A mayor número de personas, mayor necesidad de recursos, y no solamente de lo que es el recurso agua, ¿no? Y bueno, al utilizar más este recurso, pues evidentemente mayor contaminación vamos a tener, teniendo necesidad de echar mano de aquellos ríos, lagos, lagunas, uh-huh, que bueno, existen de forma natural y que al no tener una vía correcta y bien diseñada o bien planeada, uh-huh, para utilizar el agua y posteriormente darle un saneamiento, uh-huh, bueno, termina contaminando más a los ríos y lagos, ¿no? Lo vemos aquí en la Ciudad de México, muchos de los ríos y lagos que existieron y que bueno, ahora se han convertido pues en ríos o en desfogue, ¿no? de agua Exacto. residual, de agua pues contaminada, ¿no? Exactamente. Todos los ríos que actualmente se encuentran en la Ciudad de México son para pues tener la forma de desfogar toda esa agua contaminada, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, sí, principalmente ha sido pues bueno la expansión de la población, de las ciudades, de las necesidades, ¿no? Que vamos teniendo como sociedad y como humanidad. Claro, justamente esas necesidades que déjenme les digo que muchas son necesidades creadas, ¿eh? Porque justamente las necesidades de las que hablábamos pues son las básicas. La comida, el sustento, la limpieza en este caso a lo mejor. Así es. ¿No? Pero hay muchas necesidades creadas que contribuyen pues a esta problemática. También tocábamos algún tema por ahí para que lo vayan relacionando, para que vean que todo va teniendo relación, no son temas aislados. Tocábamos el tema del consumo responsable. El consumo responsable también va a ayudar mucho a que exista una demanda tal vez un poco menor en un grado significativo si todos le entramos, y la demanda de este recurso agua, del recurso hídrico, pues sea menor también, ¿no? Y bueno, justamente esta cuestión de que pues en el DF ya no tenemos ríos vivos más que uno, y eso medio vivo, ya medio dando las últimas, ¿no? Que es el río Magdalena. Váyanse a dar una vuelta para los Dinamos. Seguramente por allá también tenemos público. Si van, por favor, que no sea en tiempo de escuela, no se nos anden yendo de pinta. En un finecito de semana, váyanse a dar una vuelta al río Magdalena, allá en los Dinamos. Está bien padre, y justamente era una reflexión que estaba viniendo a mi cabeza, ¿no? No quisiera sonar xenofóbico ni nada, pero pues en Europa los ríos, algunos todavía están vivos, son navegables, y aquí pues el río de la Piedad, ¿no? Está entubado al ladito del viaducto. Exacto. El río Churubusco, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer ya, a lo mejor no tanto como prevención, sino ya como remediación? Y para esto quisiera que nos explicaras un poquito este tema del saneamiento. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Es posible en realidad sanear un agua completamente para devolverla una vez que sea utilizado en la industria? Claro, sí, es algo muy importante. Es una son tecnologías que bueno han existido desde hace mucho tiempo, y de hecho esto es son técnicas o tecnologías que se encuentra naturalmente, ¿no? Como la simple precipitación, y bueno, que el agua se filtra en el suelo y uh-huh, ya en el subsuelo la tenemos pues limpia, ¿no? Sirviendo el subsuelo como un filtro natural. Uh-huh. Existen otros procesos que son naturales, que bueno, lo que nosotros nos encargamos de hacer es de acortar los tiempos que naturalmente se dan para darle este saneamiento al agua, ¿no? Porque también por ahí me he encontrado mucho que dicen, bueno, pues es que
No sé por qué dicen que el agua se va a terminar. Si hablando del ciclo del agua, pues en teoría esta nunca pues se va a perder la cantidad que disponemos, ¿no? Claro. No la cantidad, pero sí vamos a perder la calidad de agua que estamos teniendo, ¿no? Cierto. Entonces, pues sí, estas técnicas de remediación o de saneamiento del agua, pues se conjuntan muchos factores, ¿no? Principalmente lo natural. Hay algunos tratamientos químicos, pero principalmente lo que nosotros tratamos de resolverlo es al menor costo, ¿no? Entonces, Exacto. de manera natural, pero controlada, nosotros a través de microorganismos naturales que les damos las condiciones necesarias, podemos obtener o sanear el agua y pues disponerla para lo que nosotros queramos. Inclusive hemos llegado en estos tiempos a que el agua que nosotros desechamos en las casas le podemos dar el suficiente tratamiento como para volverla a hacer inclusive potable, ¿no? Para que podamos ya consumirla. Claro que para esto pues todavía falta que la gente lo vea bien, ¿no? Porque Claro. al ver que el agua que van a tomar es proviene de una agua de descarga de agua residual, pues inminentemente creen que les va a hacer daño. Pero bueno, ya la tecnología ha avanzado suficiente como para tener agua de calidad para pues volverla a tomar, ¿no? En cuanto decías es viable, pues claro que es viable, ¿no? Es la opción que estamos teniendo. Es costoso, sí, pero es una opción para volver a disponer del agua. Aunque claro, esas son son tecnologías y cosas que se están utilizando, pero a falta de qué, de una concientización de la sociedad, ¿no? Porque si nosotros fuéramos conscientes, yo creo que estas últimas consecuencias, que es usar la tecnología para pues reutilizar el agua, pues serían disminuidas, ya que pues con una buena cultura podríamos disponer de agua de calidad y pues sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que digo, nosotros estamos enfocados hacia eso y yo de eso vivo, ¿no? De Sí, tratar el agua, sí. pero realmente, si nosotros tuviéramos esa conciencia, estaríamos en otras condiciones al día de hoy. Claro, es interesantísimo esto que está diciendo el ingeniero, porque fíjense bien, voy a partir de una frase que no me va a dejar, no me va a dejar mentir Alan, entre los colegas lo usamos mucho y es el mejor residuo es el que no No se se genera, genera, así ¿no? es. Entonces, estamos generando también un agua residual que no deja de ser un residuo. Entonces, la solución que ha venido a responder a esta problemática es la creación de tecnologías que remedien ya el agua que está contaminada y que ha sido ya desechada como un residuo. Seguramente por ahí van a escuchar en algunos spots televisivos o que se han creado no sé cuántas plantas de tratamiento en el estado, que se han creado no sé cuantísimas plantas de tratamiento en la Ciudad de México. Primero, ¿cuántas de esas plantas de tratamiento de agua residual son funcionales de entrada? No es ni el 30%. Así es. Primero, y luego. Pues está fomentándose a lo mejor de una manera no tan consciente que se siga generando agua residual, cuando lo Exacto. que debemos de hacer es justamente prevenir la generación del agua residual. Así Entonces es. quiero preguntar, Alan, cuéntanos primero, y ya después para pasarnos ese mal trago, primero la peor experiencia, a lo mejor sin decir nombres, para no balconear a nadie, la peor experiencia que te has encontrado en tu chamba, ya llámese, no sé, a lo mejor. Pues de corruptelas, que se da un montón, caray, de una contaminación así tremenda, no sé, algo que nos quisieras contar. Híjole, como es delicado, ¿no? El tema, porque Sí, no mucho. sí implica siempre a muchas ¿Ya me loqué? personas, ¿Ya ¿no? me loqué? ¿Le regresamos? Pero Nada, dale. bueno, pero sí, bueno, a nivel personal, pues han sido varias, lastimosamente han sido varias ocasiones en donde me he encontrado, pues situaciones desagradables, ¿no? Porque, bueno, hay quienes de plano no tienen ni la más mínima conciencia de lo que están descargando y lo peor es que, pues, contaminan ríos, lagos que, pues, de manera directa afectan a lo que es, primero a la sociedad, porque río abajo hay quien consume esa agua. Claro. Y pues también en segundo término, pues todas aquellas especies que dependen de ese río, ¿no? Entonces, es una cadenita,
podría hablarte de un caso en específico, pero yo creo que todas en general pues son feas, ¿no? Las situaciones, ¿por qué? Porque estamos, yo creo que eso es parte de lo que como sociedad no alcanzamos a visualizar, ¿no? Que es el problema de muchas cosas, que nosotros no vemos hasta dónde nuestras acciones pueden afectar, es decir, a terceros, ¿no? Entonces, exacto. Si nosotros como humanos a veces ni siquiera nos detenemos a pensar en que le vamos a afectar lo que hagamos nosotros al de al lado, pues ya hablando a lo que es la naturaleza, pues peor aún, ¿no? Claro. Es como que queda muy, muy, muy a segundo término. Es cierto. Entonces, pues sí, realmente me ha tocado ver cosas feas, pero también así como he visto cosas feas, también he visto cosas muy buenas. Esa es la otra que te iba a decir, algo que te haya impactado, que digas, órale, sí, sí se está haciendo algo por claro. el cuidado del agua. Sí, no, digo, hay ya muchas sociedades que, o bueno, grupos que se forman, que bueno, hacen gran cantidad de esfuerzos para tener bueno, apoyar, ¿no?, a lo que es el cuidado del agua. Ahora, eso del cuidado del agua, como decías, ¿no?, ¿cuántas spots comerciales se han hecho al respecto? Años y años que se tiene manejando esto y realmente no ha venido a ser trascendental todas este tipo de campañas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues radica desde casa, ¿no? Claro. Algo de lo que puedo yo comentarles es que aquellas personas que son más conscientes del recurso pues son las personas que pues principalmente la carecen, ¿no?, de claro, tenerlo, ¿no? Claro. Aquellas personas o comunidades en donde el agua les llega una vez cada 15 días o que tienen que recorrer grandes distancias para tener el recurso, son las comunidades en donde, bueno, este tipo de conciencias se da, ¿no? Aquí en área metropolitana, que bueno, tenemos o contamos con el recurso día a día, a veces todo el día, pues no alcanzamos a percibir pues eso, ¿no? Que si solamente cuando nos falta es cuando entonces aplicamos todas aquellas consejos que nos dan, ¿no? Entonces sí. Yo sí quiero recalcar que para poder tener una mejor calidad de vida, que también va acompañado de todos los recursos naturales que nos rodean, pues hay que tener una conciencia, ¿no? Una muy buena conciencia. Digo, anteriormente nuestros padres todavía llegaron a gozar de algunos sitios donde sí. Bebían el agua, ¿no? Directamente sí. De donde se generaba. Pues a nosotros, digo, tampoco estamos tan bueno, rucos, sí, ¿no? Pero pues ya nos tocó la era del agua embotellada, ¿no? Por eso ejemplo, sí. Ahora ya no sé, ya nadie se atreve a tomar agua de la llave, ¿no? O sea, es claro. Ya, o sea, es feo y es muy mal. Digo, aquí en México es el primer país a nivel mundial que consume agua embotellada, ¿no? Órale, dato importantísimo ahí. Entonces, pues bueno, eso nos habla, ¿no?, de la desconfianza también de la sociedad, de la disposición del agua, ¿no?, para el consumo humano. Órale, y esta cuestión del agua embotellada trae consigo otro problema, que es la generación de residuos, de tereftalato, de polietileno, llámese PET, botellas de plástico, que sí le dan en la torre el ambiente duro, ¿no? Bueno, justamente ahorita me venía también otro, ahora ando muy reflexivo, no sé qué será, pero me venía una reflexión que ya tocaba en el programa pasado, que es que en muchas ocasiones, hablando de la edad, fíjate, ahorita regreso al punto, pero una anécdota, mi abuelita el otro día estaba contando que se venía, ella vivía por Xochimilco, creo, una cosa así, o vendía frutas por allá, y se venía en trajinera, o sea, por el río, sí, claro, hasta el mercado de Jamaica. Para quien ande por ahí por el mercado de Jamaica, ya se imagina, o sea, y no estamos hablando de hace 100 años, digo, mi abuelita es relativamente jovenzona, no tiene ni 80 años, entonces estamos hablando de que cuando ella tenía 10, 12 años, se venía en, entonces, había muchos ríos, había mucha agua, que si bien no era limpia, pues contribuía pues al equilibrio del ambiente que había para entonces en la Ciudad de México. Pero ve, o sea, eso nos hace
como dices tú, reflexionar acerca de la gravedad, ¿no? De cómo en un cierto espacio de tiempo, que relativamente Es es poco, poco, es poco. hemos perdido tanto, ¿no? Ahora eso es inimaginable, ¿no? Sí. Que tú veas, no sé, si alcanza a ver agua en el mercado de Jamaica es porque llovió y se encharcó, O cuando se inundó ahí en el viaducto, ¿no? Que, ah, órale, mira, por aquí se podría navegar, pero pues porque también es otra problemática, ¿no? Pero Así bueno, es. está súper interesante el tema, es muy amplio, la verdad, toda esta cuestión, justo la reflexión que me venía es que el agua es, si no el recurso más importante, uno de los más importantes de que nos valemos los seres humanos en general Claro. para poder subsistir. Así es. Y hay muy poquita agua la que tenemos ya, simplemente para el funcionamiento del cuerpo, el agua es necesaria, tres cuartas partes de nuestro cuerpo es agua. Así es. Decía un ay, no me acuerdo de quién es la frase, pero decía que qué inapropiado es llamarle al planeta Tierra cuando debería llamarse planeta agua, Agua. ¿no? Más de tres cuartas partes son agua. La cuestión es que no es agua dulce y dulcificar esa agua es costosísimo Sí, también. Bueno, claro. entonces es un tema bien amplio, la verdad, podríamos pasarnos aquí 2, 3 horas platicando. Pero yo creo que con lo que nos acabas de dar, Alan, ya a todos se nos ha prendido el foquito. Pero pasamos a algo mucho más cercano a nosotros. Ya hablamos de la contaminación por las industrias, de en qué consiste la problemática actual en México, más o menos. Pero ¿qué podemos hacer? Nosotros, como estudiantes de secundaria, de segundo, tercero, primer grado de secundaria, ¿qué podemos hacer en nuestras casas, en nuestra escuela? Ya no sabemos ese rollo de. Pues ciérrala al agua, ¿no? Verifica que no haya fugas. Ponle una botella al cajón para que no sea todo el cajón lo que se llene de agua, sino nada más poquito lo que descargues. Reutiliza lo de la regadera, pero ¿qué otras cosas, Alan, podemos hacer? Sí, claro. Bueno, primero que nada, a pesar de que se insiste con ese tipo de medidas, pues hay que seguirlas, ¿no? Tratar de realmente llevarlas a cabo porque como decimos o escuchamos por ahí, ¿no? Pequeñas acciones hacen grandes cambios, ¿no? Claro. Pero sí, lo importante es más que nada tener conciencia de lo que generamos, ¿no? De lo que utilizamos de agua. O sea, yo seguramente creo que todos allá, en sus familias, que no viven cerca del área de la ciudad, tienen por ahí algún familiar que vive en una región donde carecen de este recurso y simplemente es voltear a ver, ¿no? Un poquito la escasez del agua y darse cuenta que bueno, que lo que ahorita o la gente que sí cuenta con el recurso continuamente, pues es ahora sí que es ya en estos momentos es privilegiada. Entonces, como tal, las acciones que acaba de mencionar Sergio, pues hay que seguirlas llevando, pero también hay que ser conscientes, hay que ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? De cómo disponemos nosotros del recurso, ¿no? Es básicamente, ¿por qué? Porque nosotros podemos desarrollar muchas técnicas y avanzar tecnológicamente, pero eso implica mucho costo. Somos un país que no cuenta con grandes recursos para atender estas necesidades Claro. y pues al final, ¿quiénes son los que vamos a sufrir las consecuencias? Nosotros como sociedad. Entonces, muchas veces lo dejamos todo para el gobierno cuando realmente está más en nosotros pues hacer esa diferencia, ¿no? Y echarnos un poquito la mano. Pues para tener yo creo que el punto es tener una mejor calidad de vida, ¿no? Así Y es. principalmente yo creo que teniendo estos recursos pues disponibles y de calidad, porque también podemos tener el recurso ahora del sistema Cutzamala y todos los millones de metros cúbicos que manda para acá, pues probablemente dirían que nos tienen dotados de la cantidad suficiente de agua, pero cuando hablamos de calidad es donde ahí creo que ya no cumple, ¿no? Exacto. Ya no tenemos agua de calidad, al grado que ya nadie la quiere tomar directo de la llave, ¿no? Entonces, básicamente es ser conscientes de cómo estamos utilizando el recurso. Y me quedo con esa frase para este mensaje que nos da el ingeniero, que es voltear a ver.
y voltear a ver, no, a lo mejor no tanto al familiar que vive en una región donde no hay agua, sino simplemente voltearnos a ver entre nosotros y empezar a ser empáticos, ¿no? Tanto con nosotros como sociedad, como con los medios que nos rodean, que son con su cierta dosis en todo lo que nos rodea de medio ambiente, de recurso natural. Entonces, bueno, se nos ha acabado el tiempo por ahorita, pero vamos a dejar ahorita un contacto también para que estén por ahí en contacto con el ingeniero o por alguna duda que haya salido. Y aquí viene algo bien importante, ahí les va, nos empezamos a modernizar en el giro sustentable en DGSTV. Bueno, yo me mantenía renuente, la verdad, un poquito a esto, pero ya va a haber Facebook, vamos a tener Facebook aquí en el giro sustentable. La dirección y todo para que suban comentarios, para que todo lo que el muro y el posteado y no sé cuánto más, no sé exactamente algunos términos, pero vamos a tener Facebook, es el punto. Les voy a pasar ya la dirección, el programa que viene, estén muy pendientes, va a ser el 11 de noviembre, va a ser en vivo, por favor, estén al pendientísimo porque ahora sí va a haber chat, vamos a poder platicar, interactuar. Va a haber un invitadazo también de primera calidad como el que tuvimos hoy. Agradezco tu presencia, Alan. Estén pendientes del Facebook, estén pendientes de la programación de GSTV, particularmente del giro sustentable, jajaja. Te agradezco muchísimo, Alan. Qué bueno que estás por acá. Muchas gracias. Ojalá que haya sido pues muy ilustrativo para todos ustedes que nos ven en las secundarias técnicas. Un saludo, nosotros nos vemos bien pronto, que estén muy bien. Este es el Giro Sustentable, yo soy Sergio Mariscal, hasta la próxima.